Uno de los descubrimientos más importantes de los budistas es que nuestros pensamientos se piensan por sí solos, que no somos nosotros, ni tú ni yo, los que pensamos nuestros pensamientos. Ellos se piensan solos. Ya sé que esto suena loco, pero resulta que la ciencia moderna, con sus escáneres ultramodernos, con su método científico, sus aparatos detectores y todo eso, ha encontrado, miles de años después, que los budistas tenían razón, que los pensamientos se piensan solos. Pero lo mejor de todo es que esto es un descubrimiento maravilloso, que nos puede llevar hacia más sabiduría y mayor bienestar emocional. ¿Por qué? Te lo cuento en un segundo. Antes, déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz, el lugar donde encontrarás las ideas, las herramientas para que aceleres tu desarrollo personal y de esta manera puedas acelerar los resultados que obtienes en la vida, porque los resultados que obtenemos están en directa relación con nuestro desarrollo. Mayor desarrollo, mejores resultados. Desarrollo pobre, los resultados se estancan. Mi nombre es Pablo. Y si esta es la primera vez en el canal, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantes ideas. Justo desde el primer minuto que empezamos con nuestra práctica de meditación, entendemos que controlar nuestros pensamientos es muy difícil, tarea complicada. Nos sentamos llenos de optimismo y confianza en que vamos a poder centrarnos en la respiración, que vamos a pensar única y exclusivamente en la respiración, vamos a sentir cómo entra el aire y cómo sale, y pocos segundos después nos damos cuenta que estamos en un lugar completamente distinto. Han aparecido los pensamientos y estamos pensando en el reporte que nos pidió nuestro jefe y que todavía no hemos empezado, o en la próxima reunión de padres de familia, a ver si el bicho ese aprobó las asignaturas, o en el dolor de espalda que nos está matando, que no sabemos si se nos va a curar algún día o ya tendremos que vivir de por siempre con eso. Tiempo después nos acordamos, ah, ¿verdad que estoy meditando? Entonces volvemos otra vez a intentar centrarnos en la respiración y a los pocos segundos vuelve y juega. Estamos en un lugar completamente distinto. Y entonces eso nos empieza a hacer sospechar de que los pensamientos no los controlamos tanto como nosotros antes pensábamos. Pero ocurre otra cosa mejor. Cuando vamos avanzando en nuestra práctica, resulta que vamos siendo capaces cada vez más de evitar engancharnos con los pensamientos. Es decir, los vemos que surgen. Y en lugar de irnos tras ellos, dejarnos que nos arrastren para donde ellos quieren llevarnos, lo que hacemos es que los vemos como surgen y luego desaparecen. Surge otro pensamiento y luego desaparece. Y avanzando más en la práctica, pues vamos siendo capaces de identificar el contenido de esos pensamientos. Cuando no nos enganchamos, sino que los observamos desde cierta distancia, los pensamientos que surgen en nuestra mente, y cuando vamos viendo el contenido de esos pensamientos, lo que dicen esos pensamientos, vamos a descubrir que muchos de esos pensamientos son extravagantes, son ideas disparatadas, que nosotros no pensamos así, que esos pensamientos no tienen nada que ver con nosotros. Muchas veces son cosas fantasiosas, nos imaginan, por mi cabeza a veces pasan unicornios, seres voladores, cosas de esas, pero también cosas de celos que no tienen nada que ver, o envidias, o muchos pensamientos que realmente no tienen nada que ver conmigo. Y eso es absolutamente liberador, porque cuando tú te das cuenta que esos pensamientos que surgen, que tú no los controlas y que el contenido de ese pensamiento no tiene nada que ver contigo, que no hace parte de ti, lo que puedes empezar a hacer es mirarlos desde cierta distancia y no identificarte con ellos, no creer todo lo que dicen los pensamientos. Y eso nos puede llevar hacia una vida más sabia, más tranquila y a movernos en la dirección que realmente nosotros queremos movernos.
Porque si vemos que un pensamiento de envidia, de celos, de inferioridad, que no tiene nada que ver con nosotros, simplemente lo dejamos pasar y atendemos aquellos pensamientos que están en armonía, en concordancia con el tipo de persona que nosotros realmente queremos llegar a ser. Pensamientos sabios, compasivos, creativos, que nos mueven hacia adelante en nuestra vida y podemos quitarnos, romper con la tiranía de esos otros pensamientos. Por eso es que la práctica de la meditación y del mindfulness tiene ese poder tan maravilloso de transformar nuestra vida, porque puede romper con las cadenas de esas cadenas de los pensamientos que son ansiosos, envidiosos y que son negativos, que nos aprisionan y que disminuyen nuestro bienestar emocional. Podemos romper las cadenas de esos pensamientos y solo abrazar aquellos que nos llevan hacia la dirección de más calma, de más amor, de más compasión y de más sabiduría. ¿Qué ha encontrado la ciencia? Como lo dije antes, que los budistas estaban en lo cierto. Resulta que en nuestra mente, en nuestro cerebro, no hay un solo sitio donde se generan los pensamientos. Los pensamientos se generan en varias partes del cerebro. Esto es algo que los neurocientíficos han denominado la teoría modular de la mente, que es teoría de vanguardia, de última generación, descubierta con aparatos ultramodernos, pero que, sin embargo, los budistas ya lo sabían hace tiempo. Es decir, para ellos no era cosa de vanguardia. Hace más de 2500 años ellos ya habían entendido lo que apenas estamos entendiendo el resto de nosotros, de los mortales. Entonces, ¿qué ocurre? Los pensamientos se generan desde diversas partes de nuestra mente. Y claro, nuestra mente está configurada de manera que genera la ilusión de que existe un solo punto desde el cual se generan esos pensamientos, que no es así. Entonces, como está la ilusión de que solo los pensamientos están generados en una sola parte, pues pensamos que somos nosotros los que los generamos, pero van apareciendo desde diferentes partes de nuestro cerebro y muchos de esos pensamientos no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, como muchos de esos pensamientos no tienen nada que ver con nosotros, pues podemos decidir qué dejamos pasar y a cuáles atendemos, a cuáles les prestamos atención. Y lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar más calma, más sabiduría y vamos a poder tener un mayor control sobre nuestra vida, porque vamos a elegir los pensamientos que nos van a mover en la dirección que nosotros queremos avanzar. Y podemos dejar a un lado aquellos que nos hacen sufrir, que nos crean ansiedad, depresión y todas esas cosas espantosas que a veces ocurren en nuestra mente. Así que aprender a meditar, perseverar en la práctica de la meditación, es una de las herramientas más poderosas de las cuales disponemos para transformar nuestra vida y alcanzar un estado mayor de bienestar. Amigo mío, amiga mía, la invitación es a que medites. Aquí en los comentarios dejo un link sobre cómo aprender a meditar. Y si este video te ha gustado, por favor, dale dedito arriba, compártelo y nos vemos muy pronto. Chao.